entiendes nos servirá. Es momento de unión. Mira a tu alrededor, hay tristeza, hay preocupación y hay noticias por doquier. Muchos han ido sin volver. El mensaje es claro. Pausa tu labor. Sé que es complicado, pero eres tú y también soy yo. El mundo ha llorado. Quédate en casa, por favor. Quiero verte sonriendo. Que no haya angustia ni dolor. Quédate en tu casa. Es el momento, por favor. Solo es una pausa. Me cuidas tú y te cuido yo. Quédate en tu casa. Es el momento, por favor. Solo es una pausa. Cuidas tú y te cuido yo. Mira a tu alrededor, hay tristeza y preocupación, hay noticias por doquier. Y es el momento, por favor. Solo es una pausa. Me cuidas tú y te cuido yo. Mi nombre es Paulina Lozano y me gusta cantar pop y un poco más en inglés que en español. Lucas Gael, inicié cantando varios géneros, después me implementé un poco más al pop y ahora estoy haciendo mi propia música fusionando el hip hop melódico junto al pop. Mi nombre es Jessica Zamira, me conocen más como Jessie y soy cantante versátil. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Santillán, aunque me conocen mejor como Carlos Santillán, el Charrito de Oro. Y mi género favorito pues es el regional mexicano, como aquí lo podemos ver, aunque soy cantante versátil de aquí de la ciudad de Tijuana. Hola, mi nombre es Ángela Martínez, la voz de Tijuana, semifinalista de La Voz Kids. Y soy cantante versátil, pero el género que más me gusta es el regional mexicano, o mejor conocido como el ranchero.
estaba involucrada en el ambiente artístico y un poco más porque mi mamá es cantautora y mi hermana es cantante. Pues más que nada que a mí me gustaba cantar y que me gustaba toda la música. Y pues aparte de todo el apoyo de mis papás, que pues nunca vieron con malos ojos que yo me quisiera dedicar a eso. Me motivó ver y escuchar a los artistas cómo con la música puedes expresar diferentes emociones e interpretar y transmitir eso hacia las demás personas. Pues principalmente me motivó mi familia y pues se siente muy bonito cantar. Para mí es una experiencia muy bonita cada vez que me subo a un escenario. En verdad es algo muy relajante, algo muy bonito que me apasiona hacer. Desde muy pequeñita canto y es lo que quiero hacer toda mi vida. Amo la música y también amo cantar. El mensaje que transmite nos hace reflexionar acerca de lo que debemos hacer y el por qué debemos hacerlo. Me gustó mucho el mensaje que da para quedarse en casa, pues que es un mensaje que mucha gente necesita ahorita que está rompiendo la cuarentena. Y lo que más me gustó de la canción fue que haya sido una producción hecha desde casa hasta su casa. Crear conciencia en las personas ante la situación y cuidarnos para salir adelante, y también tenemos que quedarnos en casa. Pues el bonito mensaje que deja para las personas, para los niños, y se siente algo muy bonito pues aquí en mi corazón, que pues afortunadamente seamos los primeros en cantar esta bonita canción que puede dejar un muy bonito mensaje y que puede influenciar a las personas. Lo que más me gustó de la canción fue el mensaje que nos está dando a todas las personas de quedarnos en nuestra casa para poder superar toda esta contingencia que estamos viviendo en estos momentos. Que si es algo que realmente les gusta y les llena, que luchen por sus sueños, que hagan hasta lo imposible por cumplir aquello que se proponen. Si tienen el apoyo de sus papás, que es lo principal, y a ustedes les gusta, pues pueden hacerlo. Y eso es en todas las profesiones, no solo en el canto. Háganlo, todo se puede. Eso sí, con esfuerzo y dedicación. Y también con el apoyo de los padres se puede lograr. Pues que nunca se rindan, que sigan sus sueños. Si algo les gusta, no dejen que nada los detenga. Y lo que le diría a los jóvenes que quieran ingresar al mundo de la música sería que luchen por sus sueños y que nunca se rindan, porque sí se cumplen.